Buenos días, ya tenemos todo preparado para esta tarde irnos. Ya estamos rellenando con el agua para la próxima aventura. Rellenando la caravana y ya la tenemos lista, que nos vamos a ir a Treble a mañana hacer una actividad muy guapa. Mira, mira, ya tenemos toda la ropa preparada. Cuatro horas después hemos llegado a Treble. Qué bonito. Ya agua potable, montaña. Goku feliz, Media ruta te espera mañana, Estamos aquí arriba el Mulhacén, que es el punto más alto de la península ibérica. No de España, porque para eso está el Teide. Mira, está dividido en tres barrios, ¿vale? Ahora mismo estamos en el barrio bajo, como aquí se ve. Barrio bajo. Luego está el barrio medio, barrio medio. Y luego el barrio alto. Nos hemos puesto fino, fino comiendo. Pasa, no hemos grabado porque no hay luz y ya esto ya no se verá casi. Y ahora vamos a buscar un sitio para dormir, que mañana, que bueno, mañana no, son ya las 11 de la noche. Sí, con la tontería vamos a dormir 4 horas. Que mañana a las 5 nos despertamos para ir a Mulhacén. Pues nos vamos a dormir. Despertador a las 5 de la mañana. Buenos días. Las 6 de la mañana, clavadas. Ya estamos con Alex y nos vamos a ir al techo de la península ibérica, al Mulhacén, en una buena rutita y con una temperatura perfecta. Vamos, que nos vamos. Llenamos algo. Hemos tomado un café, así que se me ayuna. Y nos vamos, pero ya. Haciendo de día, ya llevamos 5 kilómetros, una hora y cuarto, con 800 positivos y bien de cháchara. Ahora, también os digo que voy a 166 pulsaciones de media y vamos andando, o sea, telita. Hemos llegado aquí a la campiñola, veis aquí un refugio, la gente soando, y empieza a salir el sol. Parece que estemos en un cuento del Señor de los Anillos, tío. Aquí por los Rohirrim. Rellenado de aquello manantial y seguimos yendo para arriba. Ya empieza a salir sol, pero se está genial la temperatura.
Seguimos subiendo hora y media y disfrutando, se va notando la altura. Ya estamos a, ¿cómo lo voy a decir? 2650 metros de altura. No es mucho, pero bueno, nos quedan unos 700, 800 positivos. Y aquí empezamos a ver vacas, cabras y un poquito de todo. Ahora, el terreno es todo nuestro, es increíble. Vale, y vamos a la subida. Uf. Vamos. Ponte serio, Alex, tío. Tío, que estás de guía. Estamos a ver. En Siete Lagunas. Vale. Vale. Hemos subido ya a más de 3.000 metros de altura. Vale, sí. Nosotros, allí en Mulhacén. ¿Ah, eso es Mulhacén ya? Mulhacén. Aquello es como el falso Mulhacén, pero está justo detrás, muy cerquita, 50 vale, metros, ¿vale? Vale. Puntal de la Caldera. Perfecto, dele pequeñito y vemos allí. Puntal de Siete Lagunas. Genial. Detrás, a la espalda de aquello que se sube por aquí, dirección hacia Piedra Lisa y subiendo por todo el collado, llegamos hasta la Alcazaba. Perfecto. ¿Vale? Desde la Alcazaba, si quisiésemos, podríamos seguir por la integral de los 3.000, dirección al puerto de Las Raguas. Vale. Pasando el buitre, los cuervos, orcajo y picón de género. ¿Y, ¿vale? ¿Y aquí hay algo? Si ahí seguimos recto, ahí arriba nosotros vamos ahora mismo al collado. Entonces, el collado vamos a ir por la vertiente de lo que es derecha y demás por toda la cuerda, dirección al Mulhacén. Vale, el otro lo que vas a hacer es una circular, ¿no? Subir por aquí y bajar por el otro lado. Vamos a subir por aquí y vamos a seguir para ahí. Ah, vale, hacemos al revés, vale, una circular así. Entonces, si subiéramos por la este, que es por donde yo subo en el resto de vídeos, os recomiendo que os metáis en mi canal y veáis. Esa es la que yo vi el otro día, que es por allí. Justo allí delante. Vale. De esa cresta a la espalda en la este del Mulhacén. Pasa que parece, el terreno parece un poco pedregoso, ¿no? Como que se resbala. Es parecido a lo que ve ahí. ¿Vale? Que resbala, ¿no? Un tramo de caco running, climbing ahí de. Pero aguanta muy de piedra de esta resbaladiza. Yo creo que aguanta un poco. Resbaladiza la parte de abajo, pero arriba va bien. Pero aguanta. Te resbala medio metro, no es resbaladiza de que. ¿Y cuánto hay de aquí, por ejemplo, arriba? ¿Qué son? Ahora, 500. Aquí arriba vamos a echar unos 400 metros positivos y vamos a tardar, o sea, unos 350 positivos y vamos a echar unos 45 minutos, ¿vale? Vale, y ahora la pregunta es, esto es importante, ¿el cemento de aquí hay? Sí. ¿Cuánto está eso? No sé, no sé. Un día venimos a parar. Pero hay cemento. Un día venimos descansando aquí. Yo voy a intentar ahora. Dejamos todo aquí y pegamos un calcón. Voy a intentar hacer un poquito. Ahora cuando bajemos de allí, ya vamos a ir hacia la caldera, la laguna de la caldera, va a haber el collar del ciervo y la laguna de la mosca. Y de ahí te voy a indicar dónde está el Poqueire y demás. Entonces aquí ya va a tener 7 rutas, si más o menos te acuerdas de esto, te lo estudias. Sí, no. Va a tener 7 rutillas para poder... Vale, pues vamos para arriba. ¿Vale? Temperatura de 10. Ahí vamos. Poquillo a poquillo. Se ha levantado un poquito de viento, pero bueno, también normal. No estás en altura. Ojo, estamos casi en el techo de la península ibérica, ojo. ¡Vámonos! Bueno, ahora mismo estamos en el punto más alto de la península ibérica, ¿no? Correcto. Correcto, ¿cuánto es? ¿3? 1448. Estamos arriba, al final me metió techo de España. En un MSI de la península, eso, con el permiso del Teide. 16. Comiendo un poquito. De disco duro, 4, 8, no. ¡Fuera! ¡Yuhi! Take a chance. Live your life for just one night. No looking back. Cause tonight will make you right.
como habéis visto, ya hemos bajado el Mulhacén. Bueno, vamos a muy buen ritmo, ¿eh? Encontramos gente, pero gente va más tranquila, de trekking. Y nosotros vamos bajando muy rápido, ¿eh? Pero vamos a una media de 550, 540. Y el terreno está bastante chulo. Allí está Trebel. Voy a contarlo yo, por si quieres. Hola. Bueno, ahora estamos en el mirador de Trebeles, que es aquello que veis en el horizonte. El mirador es justo por esta preciosa bajada, que tiene 5 kilometrazos. Allí va mi colega José, que va bajando a un ritmo muy elegante. Va... Bueno, después de 5 horas y 26 kilómetros, ya hemos llegado al pueblo de Trebeles. Algo inevitable, dar una vuelta y ojo, nos llevamos jamón de Trebeles para casa. Buen precio y qué hambre, tío.